partidos que los hinchas de Juventud más esperan, ¿no? Con Talleres de Perico. Seguro, sabemos que va a ser un rival duro, que necesita sumar sí o sí de a tres para estar ahí, para tener posibilidades de zafar, pero bueno, nosotros también sabemos que tenemos que ganar para terminar primero en la zona y bueno, nos preparamos muy bien la semana y esperamos hacer. Bueno, también van con todo, ¿no? Van con todos los titulares. Sí, todavía no se habló de equipo, no se armó nada, así que no ha confirmado nada, entonces ninguno sabe quién juega y quién no, pero al que le toca jugar sabemos que vamos a estar bien, va a estar de la mejor manera, así que vamos a dejar todo para ganar. Uno habla con el hincha de Juventud y el hincha de Juventud dice, no queremos jugar más un clásico con Talleres de Perico, que sea el último este, y queremos el año que viene jugar el clásico con Gimnasia y Grima de Jujuy en el Nacional B. Y bueno, es lo que todos queremos, yo creo que lo que estamos buscando es el ascenso, el primer objetivo yo creo que se cumplió. Y bueno, de ahora en más, son todas finales durísimas que hay que sacar la mayoría de puntos para tratar de jugar la final. ¿Íntimamente vos sos de mirar y elegir los equipos que podés enfrentar en el cuadrangular? No, sabemos que por ahí, por la tele, se pudo ver algunos, pero bueno, varios equipos tampoco lo pudimos ver, pero tenemos gente que lo está viendo y saben con quién nos vamos a enfrentar, así que esperamos hacer lo mejor y tratar de la zona que nos toque y tratar de ganar. ¿Se estima que va a ser el récord de concurrencia el próximo domingo en la cancha de Gimnasia y Grima? Bueno, esperemos que sí, la gente siempre acompañó, alentó siempre también, así que lo hagan de la mejor manera, que no haya problemas afuera, que el equipo adentro de la cancha va a tratar de hacer lo mejor. Gracias, Leo. Gracias a vos.